Bienvenidos a Noval Park. En esta ocasión vamos a ver y hacer el unboxing de la Karcher 15/1, que es esta aspiradora que tenemos acá. Que vamos a aclarar que no es, a mi entender, esto no lo dice Karcher, a mi entender no es profesional, sino es de uso hogareño, más allá de que el color es gris. Y les voy a decir un par de características. Es 220 volts acá en la Argentina y en Latinoamérica. Caudal de aire 25 litros por segundo. Un vacío de 150 milibares. Depósito de 15 litros, recipiente de plástico, potencia absorbida de 1400 watts, longitud de cable de 3,5 metros, nivel de presión acústica decibeles 91, ancho útil 310, peso sin accesorios 4,8 kilos y las dimensiones 373 x 342 x 468 milímetros. ¿Está bien? Eso es lo que estamos hablando de la máquina. Ahora vamos a mostrar en la caja. Siempre, como digo, miren antes de comprar, si están en un supermercado o si están en Karcher Point, que es nuestro sitio y nuestro local, que es lo bienvenido si vienen acá. Miren las características de las máquinas. 1400 watts. 1400 watts es relativo. La gente siempre dice, no, quiero una máquina de 2000 watts, 3000 watts, siempre más potencia, más potencia. Muchachos, es relativo, porque siempre lo importante es ver la capacidad de aspiración, que es lo que les leí recién. Porque hay máquinas como, por ejemplo, esta que tengo acá, que es una DS6, que es una máquina más grande que esta, y es de 600 watts y aspira más que la 15/1. Así que siempre fíjense la capacidad de aspiración, que es el dato que les acabo de nombrar. Después, 15 litros es lo que el depósito, lo que acepta la máquina, es como llenar 15 litros de agua, de química, de lo que sea, es lo que acepta. Y dando vuelta, acá dice filtro lavable. Esta máquina para Karcher es sin bolsa. Ahora vamos a ver mi opinión. Filtro lavable y un soporte de manguera que tiene acá. Damos vuelta. Y esto es importante que lo vean, porque mucha gente me pregunta cuánto tiene. 2 metros de manguera. 2 tubos de aspiración. ¿Está bien? La boquilla de ranuras, que es la boquilla fina. Y la boquilla de suelos. No trae boquilla pato. No trae boquilla para muebles. Eso se puede adquirir en nuestros locales, pero no lo trae la máquina, para que sepan, ¿está bien? Y acá la novedad de esta máquina, obviamente, es que Karcher dice que es sin bolsa y también que tiene la función de soplado, ¿eh? Función de soplado, encienda la barbacoa, infla inflables, sople hojas, muy bueno de los inflables, la verdad que es diámetro 35 la boquilla, pero bueno, sí, con el diámetro 35 podemos inflar, está buenísimo, es muy buena idea. No lo tenía en cuenta para recomendar. Leyendo esto me doy cuenta que puede servir. Bueno, y vamos a ver la máquina. La máquina en sí, les vuelvo a repetir, por más que es color gris, para mí no es de uso profesional, es de uso hogareño. Esta es la donde viene la manguera de aspiración. La manguera la vamos a sacar de acá, que es la que le está diciendo que tiene 2 metros. Y la colocamos acá como corresponde, ¿eh? La encendemos para que vean. Ruido, decibeles. No es la más silenciosa, como puede ser la 14/1. Si quieren la más silenciosa, acá tenemos la 14/1. Y es un punto intermedio en lo que es ruido. ¿Está bien? Acá aspira. Ahora vengo por acá y la máquina sopla por acá. ¿Está bien? ¿Por qué baja el ruido? Si ustedes notan que baja el ruido, es porque justamente este tipo de máquinas que aspiran y que soplan, cuando estoy aspirando, el de soplado está libre. Entonces eso hace un mayor ruido. ¿Está bien? Entonces vamos a probar. Miren, para que tengan una idea, en apagada, pero pongo acá esta piecita de plástico. La prendemos. Acá. Buena capacidad de soplado. Está bueno el soplado, ¿eh? Recontra sirve, se le puede dar muchos usos. A mí el que más me gusta es cuando, por ejemplo, tengo un mueble que no puedo acceder, que está abajo, una cómoda, una cama. Entonces soplo esa suciedad hacia otro sector, que yo sí puedo cambiar la posición de soplado a aspirado. Y ahí me pongo a aspirar como corresponde. ¿Está? Vamos a ver los accesorios que trae. Trae 2 tubos de medio metro, que con esto hacemos 1 metro. Después trae las 4 rueditas, las rueditas que están buenas, porque esta máquina se puede transportar con las rueditas. Y a su vez trae la boquillita de punta, que era la que decía, y la boquilla para suelos.
¿tá? Y otra cosa que vemos acá, un manual. El manualcito, honestamente medio austero. La verdad que es la primera vez que veo un manual tan chiquitito de Karcher. Esta máquina está hecha en Brasil. En este caso es el DB. Y acá hay la opción para recipiente de plástico, recipiente de acero. En este caso es recipiente de plástico la que entra a la Argentina. Y las características y o mantenimiento. ¿Está bien? Bien, cómo poner las rueditas, cómo armarlo de la bolsa, cómo poner para que sople y que aspire, cómo poner las boquillas, cómo montar la máquina correctamente, con filtro, sin filtro. Dice que no la utilice sin filtro. Ahora vamos a ver cómo sirve para lo que es aspirado de líquido. Porque esta máquina también puede aspirar líquidos. El encendido del equipo, el utilizar la boquilla. Dice que no se utiliza, dice, acá está bueno esto porque dice, para líquidos no utilice filtros de papel y tela. Filtros de papel y tela. Y ahí es donde yo digo, esta máquina, ¿por qué no se le puede poner en este diámetro que está acá la bolsa? Porque acá lo está nombrando la bolsa. Más allá de que acá la máquina no viene a la Argentina con la bolsa. Tiene ese filtro. La verdad que si el día de mañana le pone agregar la bolsa, para mí suma. Porque todo lo que podamos usar para que proteja el motor es mejor. Más allá de que Karcher dice que es sin bolsa esta máquina, o no la nombra la bolsa y no lo vende como accesorio. ¿Está bien? Y cuando voy a utilizar para aspirar líquido, estas dos cosas las saco. ¿Está? Tengo un máximo indicador en la máquina que dice que es el nivel de máximo, es hasta el nivel donde está, es decir, la manguera de aspiración. ¿Está? Máximo, porque si excede ese máximo, se va a tapar el motor, va a llegar el agua al motor y lo va a quemar. Igual tiene un flotante, como el flotante de los tanques de agua de las casas, que debería cortar. ¿Está bien? El flotante actúa porque, por ejemplo, a veces la gente está con la aspiradora y se voltea y se apaga la máquina. Es porque actúa el flotante. La vuelven a poner al medio, la apagan y la prenden y va a encender nuevamente. El tema del encendido, el tema del filtro, que va con un precinto. Esto es una crítica, para mí está muy mal. Y dice que si limpias el filtro, después lo dejas secar y lo pones al sol un poquito para que se seque y lo volvés a poner, no ponerlo mojado. ¿Está bien? Y el lugar de los accesorios. Está bueno, la verdad que es chiquitito, pero hoy se utiliza muy, muy, muy simple manual. La verdad que está bueno, no hay ningún consejo, pero para eso estamos nosotros, para aconsejar. Lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir la máquina y vamos a ver que justamente son estas dos calcecitos. Vamos a ver que esto obviamente había que montarlo, yo lo aprendí, pero había que montarlo. Viene el filtro este. Este filtro se puede lavar, se pone con un poquito de agua detergente, se deja secar y se vuelve a poner. Lo bueno es que teóricamente dice Karcher que va sin filtro, sin bolsa, perdón. La bolsa, y acá ha llegado el caso que quieran utilizarla, para mí se le puede agregar la bolsa también. Pueden llegar a ponerla. Y esto es clave, que lo vimos acá con la gente del servicio técnico. Por favor, cuando lo montan, si querés mostrar acá, que calce todo, 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 todo como corresponde. Todo, todo, todo. Porque lo podemos montar mal. ¿Y qué pasa si lo montamos mal? El polvo que está viene al motor y podemos dañar la máquina. Entonces, esto hay que ponerlo muy, muy, muy bien. Muy bien, lo calzamos ahí como corresponde y ahí es para utilizar. Y esta es la crítica que yo hago. Esto es el protector del motor. ¿Está bien? Porque acá adentro es donde está el rulemán. Acá es donde está el rulemán. Si este rulemán se llena de agua o le entra mucho polvo, puede llegar a engranarlo y eso me frena el bobinado y me termina quemando el motor. Entonces es muy importante la protección. Lo que está diciendo es que cuando vos lo quieras lavar o lo quieras limpiar, cuando veas que esto está sucio, hay que cortar el precinto, sacarlo, lavarlo con agua detergente, dejarlo secar y volver a ponerlo. Pero van a tener que tener algunos precintos en su casa para utilizarlo. La verdad que es la primera vez que lo veo. A mí no me gusta, pero bueno, es así como viene esta máquina y cómo va. Creo que acá ya les dije prácticamente todo. Ahí la monté como corresponde. Vamos a poner la máquina como va. Y para darnos cuenta si estás... así estas asas vienen bien. Calzo de acá. Calzo de acá. Ahí calzó bien. Y ahí está lista para trabajar. Creo que les dije cómo es la máquina, cómo viene. Estos son los calces. Estos agujeritos donde ustedes pueden calzar los accesorios. Acá atrás también pueden calzar, pueden poner los accesorios. Que está muy bueno también.
Y mi conclusión, a ver, me gusta la máquina, está buena, es sin bolsa, dice Karcher. Eso para el que no le gusta la bolsa, tener que ir al dealer y comprar la bolsa, está bueno, es más práctico. Veo el detalle del filtro que no me gusta. ¿Dónde la puedo colocar esta máquina? Y puede estar a la altura de una W3, muy similar a una W3, pero sin el tema de que no utiliza bolsa, porque sopla, aspira líquido también. Y está bueno, es recomendable. No les dije otra cosa, me olvidé, les dije que puedo aspirar líquido. Si yo aspiro líquido, voy a tener que sacar esto. Esto lo saco, lo pongo así como está. Y así la uso para aspirar líquidos. Y a nivel, cuando llega a este nivel el agua, ya lo voy a sacar. Es muy raro que se use el tema de aspirado de líquidos, pero bueno, lo incluye la máquina. Ayer justo tenía en casa una bomba que perdía un poquito y la verdad que ahí pensé que podía utilizarla. Ese es un caso puntual, ahí la podría haber utilizado. Si no, en los años que tengo las aspiradoras en casa, nunca la hubiese utilizado con lo que es líquido, porque es poquito lo que aspira, pero bueno, puede llegar a servir algo que se derramó en la casa o algo así. Voy a empezar a darle puntos ahora a las cosas, ¿no? Del 1 al 10, a mí me gusta el 1 al 10, no, del 1 al 5, del 1 al 10. Yo le voy a poner 7 puntitos, 7 puntitos, 6 y medio, 7 puntitos. Me tiró mucho abajo el tema del filtro que tenga con el precinto, la verdad que no me gusta eso. Cosa que la W3 viene un filtro con rosca mucho más preparado. Yo la W3 le doy 7,5, para que comparenla con la W3, le doy 7,5. Así que bueno, contento de seguir presentándoles productos. Saludos a Carlos Babi, como siempre, que nos ayuda y nos provee estas máquinas para que las podamos vender. Así que nos vemos en cualquier momento. Saludos, nos va al parque.